Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9. Saludos amigos, bienvenido a otro video más de su super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde estaremos hablando parte de lo que pasará en la novena temporada del Señor de los Cielos 9. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos deje tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Y ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, bueno señores, ya está todo dado para que este 13 de febrero se estrene la novena temporada del Señor de los Cielos. Y es que como ya todos han visto, ahora han salido a dar las declaraciones tanto Aurelio Casillas como El Cabo y también Belén, quienes serán los tres actores principales de esta super serie que comienza el 13 de febrero. Y es que Telemundo realizó unos eventos donde estos tres personajes dieron las declaraciones de cómo será la novena temporada y de lo agresivo que será este nuevo comienzo del Señor de los Cielos. Y es que Aurelio, como todos saben, viene con una faceta mucho más agresiva en comparación con la campaña pasada. Y es que Aurelio tiene ahora un personaje donde este lo dará todo por su familia. Ya al ver lo que ha acontecido en la octava temporada, ahora Belén será la nueva contrincante que sustituirá a Tracy Lobo. Vamos a ver si Belén puede llenar el espacio que dejó Tracy Lobo en la octava temporada. Pero Belén está preparada para hacer lo que sea, ya que esta viene con una cátedra desde hace mucho tiempo. Esta salió en la tercera temporada, aunque esta pasó casi desapercibida, que ninguno casi de los televidentes se acuerdan de ella. Y es que Tracy Lobo ahora está desaparecida en esta novena temporada y Belén viene a sustituirla. Pero Belén está totalmente adecuada a esta novena temporada, ya que esta será una aliada fiel del Cabo y estará dispuesta a hacer lo que sea para hacerle la vida imposible a los Casillas. Al igual que el Cabo, este está dispuesto también a acabar de una vez y por todas con las raíces de los Casillas. Y es que ahora Aurelio tendrá un hueso duro de roer, en el cual está expuesto, ya que Belén estará inmiscuyéndose en su vida y en su familia para esta venir y cobrar la venganza que tanto anda buscando. Y es que aparte de esto, Rutila Casillas viene con más efervescencia, ya que esta viene con el alma dura luego de que la policía le haya matado al Super Javi. Al igual también que Ismael, al separarse de su esposa, quiere recuperarla como de lugar. Y es que el actor Arturo Peniche, quien tendrá una participación muy pero muy especial en esta novena temporada, tratará de convencer a la ex esposa de Ismael para que ésta se case con él. Pero Ismael no va a permitir eso y luchará en contra de este a como de lugar para no perder a su esposa y a sus hijos, porque no quiere verse en los mismos zapatos que se vio su padre Aurelio Casillas, que perdió a su familia y lo perdió todo. Y este está dispuesto a hacer lo que sea, aliándose a su padre para vengar a quien se le ponga por el medio. El Cabo, por otro lado, está armando un ejército porque quiere sorprender a los Casillas, ya que este sabe de que Aurelio
pudo salir vivo, como ya todos hemos visto en varias ocasiones, de la iglesia. Y es que este ahora tiene un plan bien elaborado para llegarle hasta el final a los Casillas, ya que este quiere culminar una encomienda que tiene desde hace mucho tiempo, al comenzar con la madre de Aurelio, quien fue la última víctima de este. Aunque también Luzma fue víctima del cabo y este pudo escaparse con una estrategia al momento de Aurelio alcanzarlo. Pudo correr con suerte e írsele. Pero el cabo sabe que tiene algo pendiente con Aurelio. Y es que, como todos sabemos, Aurelio le mató a su hermano. Y este quiere vengarlo a como dé lugar. Ahora Aurelio tiene que pisar fino, porque sabe que está también en las miras. Ahora Aurelio irá a México y se va a vengar uno por uno de todos sus enemigos. Y es que esta novena temporada se estará llena de muchas emociones, ya que también Telemundo ha dicho que esta será la mejor temporada de la historia de El Señor de los Cielos. Esto estará por verse, ya que los fanáticos son los que darán el punto final de si es verdad que esta será la mejor temporada de esta, que es la mejor serie de habla hispana hasta el momento. Pero Telemundo tiene muy buena publicidad y está tratando de dar lo mejor de ellos en esta novena temporada del Señor de los Cielos, ya que estos están apostando a como dé lugar de que El Señor de los Cielos sea su mejor telenovela de la historia. Luego de ver plasmada una pandemia donde todo se vino abajo, estos quieren recuperar el terreno perdido, ya que Univisión ha venido quitándole protagonismo. Y es que Telemundo ahora tiene todas las de ganar en esta temporada del Señor de los Cielos, donde estarán aprovechando ese talento innato que tiene Rafael Amaya. Y es que Rafael Amaya está en las mejores condiciones desde todo este tiempo que este tuvo fuera de la televisión. Ahora Rafael Amaya está preparado para asumir este nuevo reto, que ya justamente ahora se están grabando los últimos capítulos del Señor de los Cielos 9, donde estos están dándole los puntos finales. Y es que, como pueden ver, vendrán muchas sorpresas y, como siempre, Telemundo estará dándonos primicias de lo que pasará este 13 de febrero del 2024, donde se estará estrenando esta super mega novela, El Señor de los Cielos 9. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarme tus likes y tus comentarios. Hasta la próxima, amigos.